Desde muy chico empecé a sentir la atracción de la propia tierra. Era la razón del paisaje siempre igual. Selva y agua. Tierra y hombre que alumbraba mi niñez poblada de sueños. Lo que necesito son alumnos, don Cesario. ¿Y para qué los busca? ¿Para enseñarles a leer? ¡Bah! Yo he llegado a ser socio de don Crisanto en este negocio y no conozco ni la O por lo redonda. Esta. Tiene ideas subversivas metidas en la cabeza. Deme su apoyo haciendo que ese es el trabajo de los niños y que los hombres destinen una hora para venir a la escuela. Se olvida que esos hombres necesitan esparcimiento y una vez terminado el trabajo del día es justo que se diviertan un poco. Sí, emborrachándose, envileciéndose en el alcohol. ¿Qué te pasa? Vámonos, Crisanto. Vámonos ligero, esta tierra de nadie. ¡Desgraciado! ¡Todos están cargados! ¡A qué me! Hijo, usted está cansado. Es que es demasiado dura esta selva. No. No es la selva. ¿Dónde está Rosalía? ¡Idiota! Ahora sí ya nadie se saldrá de la selva. Y ustedes al trabajo. No, don Crisanto. El maestro dice que debemos aislarnos. ¿Dónde estoy? ¿Qué seguir? ¿Atendí a mi gente? Thank you.
reunirme con ella. En los Andes. Te dejaré en Carora y tú seguirás solo tu camino. ¿Solo? Perdónenlo despertar, don José, pero andamos persiguiendo a un enemigo. Un fugitivo de Puerto Cabello que se nos ha desaparecido precisamente por este lugar. Yo no pienso como Rafael. Ese hombre debe marcharse. Nosotros no podemos arriesgarnos por una persona desconocida. Sobre todo si se trata de un perseguido. Usted menos que nadie es quien para juzgar mis actos. Detesto comprobar que el hombre que nos enseñó el amor a la verdad también puede mentir. Detesto que lo haga con el inexplicable propósito de encubrir a un criminal. Hay casos en que es piadoso mentir, pero usted es bastante estúpido para comprenderlo. Padre, usted no puede insultar a un hijo solo por... ¡Cállese, no replique! Es que tengo razón y para... ¡Me he mandado callar! Papá, esta tarde el jefe civil mandó recado. Que le urge hablar con usted y que vendría esta noche a comer a la casa. Bien, atenderemos a ese señor. Veremos qué es lo que se le ofrece. Ya le habrá ofrecido un trago de esto a su nuevo huésped, ¿verdad, don José? Ese sobrino suyo que vino de Caracas. ¿Dónde está que todavía no lo ha vuelto? Que ese descubrimiento significa una riqueza enorme para Venezuela. Que atraídos por lo que han dado en llamar chorros de oro negro, hombres de todo el país invaden aquella región abandonándolo todo. Confiéseme lo que sabe. Se lo ruego, Pedro. Hábleme de Miguel Ángel. Necesito saber toda la verdad. Se lo ruego. Se lo ruego. Por favor, dígame que esto, lo que me he atrevido a soñar, es verdad. Sí, Pedro. Sí. No quiero que se vaya. Necesito sentirle cerca. Me acostumbré muy pronto al calor de sus miradas, a la serenidad de sus palabras. Creer a un criminal debe ser humillante. No voy a soportar sus insultos. Entonces, defiéndase. ¡A la iglesia, muchacho! ¡A la iglesia! La fuerza y la violencia fueron siempre la base de sus razonamientos, padre. Hoy no va usted a imponerme su voluntad por ese sistema. ¡Márchese usted! ¡Márchese! Nosotros vamos al Zulia en busca de una vida mejor y nadie podrá detenernos. Yo también tengo razones que exponerle a esta gente. ¡Retírese! ¡Retírese! ¡No debe estar frente a mí! Grave falta es la de rebelarse a la voluntad de los padres. Pero más grave aún, la de rebelarse en contra de los principios naturales. Dios nos puso en esta tierra. Con ella nos dio todo cuanto podemos ambicionar. Solo vengo a recordarles que el andino ama su montaña, la tierra que lo vio nacer, y que abandonarla por un sueño ambicioso y loco es traicionarla. Yo he comprendido, Julia, que no se salvan los países ni con machetes ni con discursos. Llevar nuestra verdad al fondo del suelo que pisamos, cavar hondo en los surcos, iluminarlos luego de semillas, esa es la mejor verdad que puede entregarse a Venezuela. Mira, Carlos, este es mi hermanito Juan. Hasta hoy tengo la oportunidad de presentarle. Mucho gusto, Juancito. Escúchame, Yolanda quiere que tú trabajes en algo. Y como yo necesito un hombre de mi confianza, he pensado que... ¿Ese hombre soy yo? Efectivamente.
Yo no sé negarle nada a Yolanda. Pues entonces, ya está. Me quedo con el puesto. Yo vine aquí porque mi vecina me recomendó con usted. Estoy enfermo, pero no lo que usted se creía. Caray, me tranquilizo. Y yo más tranquilo todavía, figúrese. Caray, a lo mejor este señor se creía que yo iba a ser madre. Perdonen ustedes. A mí los enfermos me vuelven loco. Y a mí los doctores. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que usted siente? Mareos, doctor. Mareos, ¿eh? Y también un poco de miedo. Es un síntoma muy extraño, doctor. Se asusta de cualquier cosa y se desmaya enseguida. Bueno, pero habrá algo más concreto, más preciso. ¿Qué clase de miedo es el suyo? Un miedo de primera categoría, doctor. ¿De verdad que te sientes muy enfermito? ¿Y si yo te hiciera mimos como si fuera tu novia, te sentirías mejor? Sí, mucho mejor, claro. ¿Te atreverías a darme un beso? Yo sí, claro, ¿cómo no voy a atrever? ¿Estás consultando un médico? ¿Qué te sucede? He visto un locutólogo de eso que para mi desmayo y mi miedo. El hombre dice que mi enfermedad es la ciclotimidez y no sé qué cosa más de la liviana inflamada. Pero yo creo que más bien lo que yo tengo es hambre atrasada. Juanito, estamos solos. Con las ganas que tenía de tomarme una copa contigo. Anda, ven, acércate. Acércate más. Necesitamos charlar muchas cosas. ¿Y de qué vamos a charlar? Anda, tonto. Acércate más. Más, más cerca. ¿Y así? ¿O sí? ¿Eh? Claro, hombre. ¿O es que acaso no te gusto? Bueno, gustarme, claro que me gusta, pero ¿de qué vamos a hablar? Por ejemplo, mira, ¿qué vienes a hacer tú aquí en el club? ¿Qué comisión especial te ha encomendado Carlos? Pues yo soy el jefe. Sí, el jefe de todos los empleados. ¿El jefe? ¿Te tenían de mesonero? Me haces reír. Es que además yo una pistola. ¿Qué puede importarme a mí tu pistola? Oye, ¿tú sabes ya cómo funciona la mesa de la ruleta? ¿Te enseñaron el truco? Sí, sí. ¿Cómo funciona? Así. ¡Idiota! ¡Más que idiota! Quieres pasar con la bandera de tonto, pero a mí no me engañas. Lo que has venido a hacer aquí es a espiarnos. Te ha mandado Carlos con tu coraza de estupidez para que nos siga los pasos a Palito, al Duque y a mí. ¡Eso es lo que eres tú! ¡Un espía! ¡Un asqueroso soplón! Caray, pega como una mula. ¿Y después de todo tú crees que la vida merece la pena vivirse? Siendo médico sí que vale la pena. Los que se mueren son los enfermos. ¡Cojan pelota! Esa torta, Monsieur. Huele muy mal. Seguramente está descompuesta. Descompuesta. Huela, huela. No, no me diga más nada. Voy a aclarar este enredo ahora mismo y a cobrarme ciertas cuentas pendientes. ¿Desde cuándo tan autoritario, chico? Olvida tu fanfarronada. Me molesta usar de la violencia. Así que apresúrate y cumple con lo que te mando. Ahora mismo. Ahora voy a cumplir tus órdenes. ¡Date prisa! Y de paso recoge esa colilla. Se ve tan sucio al piso. Y tú, quédate afuera de guardia en la puerta. ¡Vamos! No quiero que nadie nos moleste. ¿Oíste? Tú no, muchachona. Tenemos que hablar muchas cosas, como el otro día. ¿No te acuerdas? Que ahora tú me vas a explicar cómo funcionan aquí las trampas y los enredos de tu amigo don Carlos. Acomódate, nenita. Cerquita de mí. ¡Te he dicho que me sientes! Si pudiera, te mataría ahora mismo. Pero no puedes.
Así que responde. Te ordeno que me contestes.